¿Qué tal amigos de Lemas Gandhi? Yo soy Irma Gallo, soy periodista, escritora, pero sobre todo soy una voraz lectora. Bienvenidos, los invito a conocer mi librero. Con respecto a la primera pregunta, ¿cuántos libros tengo en mi librero? Bueno, es muy difícil de calcular, sobre todo porque hace dos años aproximadamente que me cambié a este departamento, regalé la mitad de todos los libros que tenía. Primero porque, como les digo, este espacio es muy pequeño y segundo también porque creo que hay que regalar los libros, que los libros deben de circular libremente de mano en mano. Otra pregunta que me hacen mis queridos amigos de Lemas Gandhi es cómo empecé mi colección. Bueno, no lo sé, desde muy chica yo leo, pero creo que empecé a guardar mis libros eh, la primera vez que me fui a vivir sola. Cuando entré a trabajar a Canal 22, esto tiene 20 años más o menos, ya no estoy en Canal 22 por cierto, pero más o menos hace 20 años empecé mi colección porque me mudé de casa de mis padres a vivir sola. Y bueno, a partir de ahí es que he estado haciendo pues todo esto que ustedes ven aquí. Ahora les voy a contar cuál es el género literario que mayor espacio ocupa en mi eh, librero, en mis libreros, en mi pequeña biblioteca. Definitivamente es la novela, la narrativa. Eh, será la novela, quizás en segundo lugar el cuento y... En tercero, el ensayo y los libros eh, periodísticos que ocuparían más o menos el mismo rango. También tengo libros ilustrados porque mi hermana es ilustradora, es una gran, gran ilustradora. Les voy a enseñar uno que además ocupa el primer, primer espacio de mi, de mi biblioteca. Se llama Nosotras Nosotros y es de mi hermana Valeria Gallo. Ilustraciones de Valeria Gallo. Con un texto de Ana Romero, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica. Entonces sí tengo también este algunos eh, libros de ilustración, pero definitivamente es la novela, la narrativa, lo que ocupa más espacio en mi librero. ¿Cuál es el autor, autora que mayor espacio ocupa en mi biblioteca? Bueno, pues es Cristina Rivera Garza. Les voy a decir cuántos libros de Cristina tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 novelas y ensayos y cuentos de Cristina Rivera Garza. Después le seguiría Margaret Atwood. 1, 2, 3, 4, 5. De Margaret Atwood. Y bueno, hay muchos también, quiero decir, eh, hay muchas autoras, sí, y también autores que me gustan mucho. Ah, por ejemplo, también al mismo nivel de Margaret Atwood está Lionel Shriver, 1, 2, 3, 4, 5, escritora norteamericana que también me encanta. Y lo que les quería decir es que hay muchos, muchísimas escritores, escritoras cuyos libros tengo en digital, no están ahí. El libro más antiguo que tengo en mi biblioteca, más antiguo que eh, quiere decir que lo compré eh, primero, yo creo que es este. Este libro se llama Magnum Cinema. A ver si se ve porque brilla un poquito. Es de la agencia Magnum. Es un libro bellísimo de fotografía, publicado en, por primera vez en 1994, Editions Caillères du Cinema. Y es de fotografía de cine. Es precioso, como ustedes pueden ver. Miren, aquí está Marilyn Monroe. Es este, un libro tal cual de fotógrafos de cine, escenas de cine, directores, este, actores del cine. Está muy viejito mi libro. Aquí está Isabel Aupert, por ejemplo, la actriz francesa. Eh, está pesado y viejito. Y es el libro más antiguo. Sí, es el libro más antiguo que tengo en mi biblioteca. Pues qué difícil de de repente decidir cuáles son mis libros favoritos, pero creo que hay un norte por acá que tiene que ver con... Las escritoras, eh, sobre todo latinoamericanas, que he estado leyendo últimamente y que están en este primer anaquel, creo que ya les dije: Margaret Atwood, eh, Camila Sosa Villada, Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara, Cristina Rivera Garza, Liliana Colán, Selva Balmada, Ariana Hardwicks, Ana Clavel, Carmen bollosa Creo que ahí están mis eh, libros favoritos actualmente. Ahora, ¿Cuál será mi libro favorito? No lo sé. Y esto les voy a decir muy sinceramente, cada que leo un libro se convierte en mi libro favorito. Bueno, con sus excepciones, ¿verdad? Pero no me gustaría elegir uno solamente como libro favorito porque de verdad tengo muchos, muchos que me han hecho muy feliz, que me han hecho soñar y que me han inspirado. ¿Qué libros han servido de inspiración para mis libros? Bueno, para una novela que todavía no estaba publicada, que terminé en la última revisión, eh, me parece que en septiembre del año pasado, fue este libro, La fosa de agua de Lidiet Carrión, Desapariciones y Feminicidios en el Río de los Remedios. Es un libro periodístico. Eh, Lidiet Carrión se dedicó a conocer a las familias, a las madres, a los padres, a los hermanos de eh, algunas chicas desaparecidas en el Estado de México. Hizo un, una serie de reportajes magníficos, de historias magníficas y fue una gran, gran inspiración para mi novela que espero que vea la luz muy pronto método para ordenar mis libreros que tiene que ver con que aquí en este librero que es el que compré eh, en, hace unos meses en plena pandemia, están los libros consentidos de las autoras, sobre todo mujeres, que he estado leyendo últimamente. Abajo también hay algunos libros de escritores hombres a los que acudo con frecuencia. Acá están eh, libros, sobre todo, que ya leí, que no voy a volver eh, con mucha frecuencia, pero que me gustaron también muchísimo. Y en estos dos libreros, este y los que le siguen, ya están los libros que menos frecuentemente leo, releo, busco o consulto. Creo que ese sería mi método de lo que tengo aquí en mi librero. Eh, bueno, fíjense que la verdad es que no me encanta prestar libros, pero cuando me los piden gente que, que quiero, que aprecio, pues los presto, ¿no? Eh, Sí me ha pasado que no me devuelvan libros y por eso es que no me encanta la idea de prestar libros, pero bueno, insisto, eh, creo también que los libros tienen que circular, tienen que moverse. En todo caso, saben que yo creo que prefiero regalar libros, o sea, conseguirle a esa persona, a menos que de plano sea un libro muy caro, pero si no, conseguirle a esa persona que me lo está pidiendo prestado el, un ejemplar nuevo de libro que quiere si es que se consigue si no pues ni modo no queda más que prestar verdad aunque no soy muy feliz con esa idea en cuanto a cómo le hago para elegir qué leo en físico y qué leo en electrónico bueno eh, normalmente me decido por los libros para leer en, en físico los libros que me gustaron muchísimo cuando los leí en electrónico y entonces ya los consigo en físico. En cuanto eh, a los libros que por primera vez consigo en electrónico, bueno, son libros que no están disponibles a veces en nuestro país en físico. Por ejemplo, ahora estoy leyendo este libro de Selva Almada que se llama Chicas Muertas, que es esta escritora argentina que me gusta muchísimo y que de plano no pude conseguir en papel y lo estoy leyendo en, en digital. Esa es como, digamos, mi primera, eh, la primera este, regla para saber si voy a leer algo en digital o en físico. ¿Cuál es el libro que escribí que más trabajo me ha costado? Bueno, yo creo que es la novela que estoy escribiendo actualmente, eh, obviamente también inédita, ya lleva muchas revisiones y sí, me ha costado bastante trabajo en encontrarle el tono, sobre todo. Creo que como dijo eh, Jaime Mesa, el escritor poblano Jaime Mesa, el tono es la novela y es lo que me está costando más trabajo. Y de los que ya están publicados, este. Se llama Yo No Más Digo y lo publicó B de Blog y aquí justo lo que me costó más trabajo fue encontrar la voz de la protagonista que se llama Toni, que es esta niña que tiene 12 años cuando comienza el libro, 11-12 años. Y bueno, el reto era hacerla hablar como una adolescente, que no se viera eh, mi voz a través de ella. Yo soy Irma Gallo y les agradezco que me hayan acompañado a conocer mi librero. ¡Chao!